Hello again. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, disculpen ahí, por favor, que estoy intentando ver cómo arreglo esto por la señal. Permítanme un momento. Vamos a ver. Ok, como les iba diciendo, les iba preguntando, ¿les ha quedado alguna duda de algún tema en específico que creen que necesita repasarlo de nuevo? Yo sé que ya terminaron la plataforma y todo, pero no sé si necesitan un poquito más, que les explique algo más sobre un tema que no hayan quedado 100% seguros. Permítanme acaso, le voy a... A ver qué dicen los demás. Hello, teacher. Good Hello. Evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. I'm glad. Ok. Como pueden saber, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya lo saben. Hoy es la última clase. Today is the last class. Y espero que la mayoría de ustedes haya logrado pasar la plataforma. No sé si ya les reproducieron los diplomas. ¿Ya los tienen ustedes? No, teacher. No. ¿No los tienen todavía? El mío no, teacher. ¿No le tira la pestañita ahí arriba para que le pueda cargar el diploma? No. ¿Alguien más? Le escucho como de luto, teacher. ¿Como de luto? Sí. Es que el internet está un poco... Miren cuánta señal tengo apenas, dice, ve. Y me está diciendo que él es inestable. Me costó entrar y por eso estoy un poco... De luto. De luto. Triste, ¿sí? Como triste, sí, porque me está zancando. Como que se le ha ido algo o alguien. Es que es la última clase. Es que es la última clase, por eso estoy triste, no, miren. No creo. Les voy a extrañar mucho. Por eso es. ¿Usted nos sigue con nosotros, teacher? ¿Hola? ¿Usted ya nos sigue con nosotros en el siguiente curso? Pues yo creo que no. Siempre cambian. Creo que los mantienen así cambiando. Así que el otro curso sería siempre avanzado, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Pero ya les falta poquito. Siempre avanzado. Uh-huh. Siempre avanzado. Pero ya les falta poquito ya para completarlo todo, ¿verdad? Poquito, la mitad falta. La mitad. Pero si el avanzado es el último. ¿Cuántos cursos son por todos? ¿Cuántos son por todos? Tres faltan, teacher. 50 uh-huh. cursos, algo así. Ahí el avanzado es el último ya. Porque ya pasaron. Ah, ese es preavanzado, ajá. Pre-avanzado. Entonces les falta. O sea, nos hace falta para terminar el preavanzado, de ahí entramos al avanzado. Al avanzado. Y ahí al super avanzado. Y de ahí al mega avanzado. Mega avanzado. Ah, no terminamos nunca entonces. ¿Cómo no? Ya van a ver. @gmail.com. Permítanme, me voy a meter a la plataforma para mostrarles ahí. Ok, ya estamos acá. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Se puede ver o no están viendo lo que estoy haciendo? No, todavía no. No, ¿verdad? No. Solo lo está a usted reproduciendo. La miramos que le están saliendo las lágrimas. Ahora sí. Tenemos acá. Ahora sí. Le reproduce. Vamos a ver. Módulo. Sección 1. Vamos al examen final. Ok. Bueno. Internet. No sé si por ahí, por ese lado donde ustedes ha estado lloviendo. Aquí está lloviendo ahorita. ¿Está yo lloviendo? Recién llego a Santana y está cayendo una gran tormenta. Aquí ya cayó. Entonces ha quedado todavía así como nublado. Y como a veces el internet es el que no ayuda.
Bueno, vamos a ver. Entonces, lo voy a compartir acá. En las primeras son 1, 2, 3, 4. Son cuatro las que tenían que haber y les vamos a mostrar todas las answers para que puedan ver ustedes. En la primera estábamos hablando de los pronombres relativos who or that. Ahora bien, les necesito preguntar, do you remember about the pronouns, the relative pronouns? ¿Se acuerdan de los pronombres relativos y en qué tema los estuvimos discutiendo? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan? Do you remember? Los pronombres demostrativos, who or that. ¿Para qué usábamos who y para qué usábamos that? ¿Alguien? No creo que ya para este último día me estén diciendo que no se acuerdan. Están pues, tímidos ahora. Ese me hace falta. Ese ejercicio me hace falta. ¿En serio no lo han terminado? Yo, no me a digan mí me, eso. Hace falta, me hacen falta. ¿Cuántas? 3, la 1, la 2 y la 3. Oh my God, no me diga eso, por favor. La 5 sí está bien. Como no sé, usted le tengo que decir para que me ayude, si no la voy a rear. Pero, ¿y por qué no me dijo antes para que le ayudara? Mire, ve, pero todavía tenemos ayer, tiempo. No, porque ayer no tuvimos clase. El jueves, ha dicho. O no se conectó el jueves, como no, si se conectó. Sí, pero ya casi al final. Y como todos bueno, estaban preguntando, yo me quedé con las dudas. Pero hubiera escrito ahí un mensaje no en el chat. Pero bueno, entonces todavía tenemos ahorita. Igual, dice usted de que no las ha terminado. Entonces aquí sí, ya les... La 1, la 2 y la 3 me hacen falta. La 1, la 2 y la 3. Bueno, aquí ya les se la muestro con todo y respuesta. Porque No veo la pantalla acá. Ah, no se ve. Ay, discúlpenme. Sí. Hoy sí. Sí, ahí tiene que estar. Hoy sí. Acá está, miren. Entonces, sí, ahorita estamos... sí la veo. Uh-huh. En la primera parte hablaba sobre los pronombres relativos who or that. Que el pronombre relativo who lo usamos para referirnos a personas y that lo usamos para los objetos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a agregar, estábamos hablando de las relative clauses. ¿Me pueden escuchar ustedes, verdad? Me está diciendo acá que no. Pero bien, bien. Un poco cortado. No, profundo. Así a la llave. Ay, ya, sí, de veras, como que estuviera de luz, así como que no quería hablar. Pero miren, aquí tengo pegadito el micrófono. Aquí lo tengo pegadito. Ok, vamos a ver. Voy a tratar de hablar más fuerte. Ok, vamos entonces. Les explicaba de los pronombres relativos who or that. Que who lo usamos, les decía, para referirnos a personas. Y that para referirnos a objetos. Y estábamos acá en el ejercicio número 1 que dice join the sentences, que vamos a unir las cláusulas, les podríamos decir, ¿verdad? Porque son oraciones que van unidas, en este caso, por los pronombres relativos, who or that. Y en este caso, cuando una oración dice que está dividida por dos comas, se dice que esta es una non-definite relative clause, cuando está dividida por dos comas. Y usamos solamente, se dice que con las non-defining relative clauses, solamente podemos usar los pronombres relativos who, les decía, cuáles eran los otros que podíamos agregar. Si se pueden acordar ustedes. Do you remember? That no. That solamente lo podíamos usar, les dije, con las definite relative clauses. Why? Because. Why? Why, yes. Because of. Uh-huh. Entonces, podemos observar que en la primera está la oración. Se las tira, son dos oraciones. En este caso, a gaffer has to carry out the lighting design. He or she works on a movie or TV crew. En este caso, podemos observar que hay dos cláusulas, o sea, dos oraciones. Estas dos oraciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Agregarles
el pronombre relativo que le corresponde a la cláusula. Entonces aquí se está refiriendo a una persona. Por lo tanto, tendríamos que agregar el pronombre relativo who. Entonces yo diría y quedaría a gaffer, coma, who works on a movie or a TV crew, de nuevo coma, perdón, has to carry out the lighting design. Entonces a este tipo de cláusulas acá les decimos non-defining relative clauses. Las habíamos practicado, ¿verdad? Habíamos visto cuáles son las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. Ahora, vamos con la siguiente, con la número 2. No sé, Rafael, si ya anotó ahí el tip o ya... Sí, aquí estoy haciendo ahorita. Ajá, para que vea si le sale correcto ahí. Porque la respuesta correcta dice acá que sería a gaffer, coma, porque podemos observar que aquí no está dividido por ninguna coma, o sea, son dos oraciones aparte, las divide solamente un punto. Entonces dice, a gaffer has to carry out the lighting design, he or she works on a movie or TV crew. Entonces lo tenemos que convertir en una non-defining relative clause, y para eso tenemos que usar el relative pronoun que es who. Ahora la número 2, dialogue editors are sound technicians. They specialize in editing film scripts. Entonces, como pueden observar también, dos oraciones, dos cláusulas, que tenemos que hacerla una sola. Y en este caso sería, podría quedar, dice, una de estas, que es esta o esta última. De tres formas la pueden usar. ¿Cuáles serían esas tres formas? Sería, primero dice, dialogue editors are sound technicians, porque está hablando sobre los editores de diálogo, están hablando sobre personas, people. Entonces sería dialogue editors are sound technicians who specialize in editing film scripts, y hasta ahí. Entonces a este le llamaríamos una defining relative clause. O también lo podríamos poner, dice, agregando acá solo usamos el who, sin ninguna coma que lo separe, podemos decir también dialogue editors are sound technicians that specialize in editing film scripts. Podemos usar tanto who como that en este caso. O podríamos decir también dialogue editors are sound technicians that specialize in editing film scripts. Y aquí, como podemos observar, hemos obviado el pronombre. El pronombre en sí, ¿cuál es? They. Entonces, este tiene que ser sustituido por el relative pronoun de quien se está hablando. They specialize in editing film scripts. En la número 3 dice, a property master is responsible for buying props. They are handled by the actors. Entonces, aquí la única respuesta dice que solo sería de esta forma. Y quedaría a property master is responsible for buying props that are handled by the actors. Entonces, en este caso usaríamos el pronombre relativo that. Y en esta oración tendría que llamársele finding relative clause, porque no va dividida por comas. Las cláusulas no están divididas por comas, es una sola. Solamente le agregamos o sustituimos el pronombre por el pronombre relativo que es that. En vez de they quedaría that. Ahora la number 4. Critics film reviews. Punto. They sometimes see more than 10 movies a week. Son dos oraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a quedar? En este caso sería una non-defining relative clause. Y como está hablando de los críticos de los films, o sea, dice que ellos escriben reviews. Entonces dice critics, coma, critics son people, ¿verdad? Es una persona. Entonces, por lo tanto, tenemos que ponerle who sometimes see more than 10 movies a week, coma, de nuevo, write film reviews. O puede ser de ese otro caso que podría quedar la respuesta. Critics that sometimes, entonces podemos usar ambos, los pronombres relativos, ya sea who o that. Y en ambos casos se los tendría que haber puesto como correcto.
Pero recuerden siempre de usar las comas, ¿verdad? Porque si está hablando de una non-defining clause, ustedes la pueden observar que está, o sea, está dividida en one, two, y aquí está la otra coma. That sometimes see more than 10 movies a week, comma, write film reviews, punto. Ahora, con la number five, dice executive producers aren't involved in shooting a film. They are responsible for the budget. Y la respuesta correcta dice que aquí pueden ser dos correctas, ya sea, dice la primera, executive producers, coma. Estamos refiriéndonos a unas personas. En ese caso usaríamos el pronombre relativo who are responsible for the budget, coma, de nuevo, aren't involved in shooting a film. O podría ser también, dice, executive producers. También podemos usar el pronombre relativo that or who, y ambos están correctos. That are responsible for the budget, aren't involved in shooting a film. Entonces, en ambos casos, si en alguna ocasión se los puso como malo, es porque no colocaron las comas en su lugar, ¿verdad? O dejaron un espacio ahí, o a veces el apóstrofe se los toma como malo. Pero espero lo hayan resuelto y se las haya tomado todas como buena. Ahora vamos a la siguiente. Ups, me fui a la última, miren. No me había fijado. Esta era la primera. Era el listening. Entonces, ustedes iban a instructions, listen to the conversation, check the correct answers. Vamos a ver si me puede cargar esto acá. Ok, vamos, le voy a compartir acá para que puedan escuchar el audio. Vamos a ver. Me avisan. Hey, Erica, I hear you're studying filmmaking. Yeah, it's what I've always wanted to do. So, what has to happen to make a movie? First, the director divides the script into scenes. Oh, can you hear? Why is that? Well, the scenes may not be shot in the order they appear in the script. Different scenes have to be done at different locations or at certain times, you know? So, the director is... I hear you're studying filmmaking. Yeah, it's what I've always wanted to do. So, what has to happen to make a movie? First, the director divides the script into scenes. Oh, why is that? Well, the scenes may not be shot in the order they appear in the script. Different scenes may have to be done at different... Three. Hey, Erica. Okay. I hear you're... Permíteme. Three. Quiero poner pausa. Hey, Erica. I hear you're studying. Ok, ya se la puse. Bueno, permítanme, voy a compartir ahora acá. Stream, vamos a ver al basic. No sé por qué me tira ese error. Ok, aquí estamos. Dice la pregunta, the final version of a movie, y les da las respuestas posibles. ¿Cómo se le llamaría, dice, the final version of a movie? In order. Doesn't have sound effects, según lo que escucharon. Is put together by the editor and director. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este fin, en este apartado? Is put together by the editor and director. Yes. The final version, porque está hablando de la versión final de una película. Obviamente no puede estar en orden, dice. Isn't in order. Sería incorrecto, la descartamos de por sí. Doesn't have sound effects. Tampoco tendría lógica porque no tendría este efecto de sonido. Entonces, la más lógica sería, y de acuerdo a lo que dice ellos ahí, platican, is put together by the editor and director. Ahora, number four. Cheryl, vamos a ver. Cheryl says a good landscape photographer has to understand. Perdón, en el audio, según lo que ustedes escucharon, ¿qué dicen que es lo que tiene que entender un fotógrafo sobre un buen paisaje? Journalism, how weather can affect a photo, how to make a landscape look in focus.
¿Cuál contestaron ustedes? De acuerdo a how, how weather can affect the photo. How weather can affect a photo. Ajá. Dice, dice Cheryl, says a good landscape photographer has to understand. Según Cheryl, dice que un buen fotógrafo tiene que entender cómo un, dice, cómo el clima puede afectar una foto. Cómo el clima puede afectar una foto de, del paisaje. A landscape es el paisaje. Entonces, how the weather, porque la primera obviamente no tiene lógica, ¿verdad? Journalism no tiene sentido, ¿verdad? How to make a landscape look in focus tampoco. Vamos a la parte número dos. Listen to the conversation otra vez y dice, habla sobre Ray. Dice, Ray doesn't recycle glass because, ¿por qué Ray no recicla el vidrio? ¿Por qué? Dice, glass is too expensive to recycle, he doesn't get any money, or the recycling center only accepts cans. ¿Qué significa cans? Latas. Latas, correcto. ¿Por qué dice que no puede, este, no recicla vidrio Ray, dice? Porque es muy caro. The center only accepts cans. Entonces, de eso, por eso no puede reciclar el vidrio, porque solo aceptan las latas. Vamos a ver entonces y lo vamos a chequear al final. Daniel bought a bike because she wants to reduce traffic. Quiere, este, montar una, compró una bicicleta porque ella quiere, dice, reducir el tráfico, tiene que pagar una multa, o ride side by side. Wants to reduce traffic. Wants to reduce, quiere reducir el tráfico, ¿verdad? O sea, ella está pensando en el medio ambiente. Si yo uso una bicicleta, voy a ayudar a no producir más CO2, ¿verdad? Que es el llamado que arruina toda la capa de ozono. Vamos a ver, show answers. Y vamos a ver, todas están correctas, como pueden ver acá. Corrects. Vamos a ver the next one. The next one is el reading. El reading, vamos a ver si me tira el documento acá. Instructions, read the article, then check the correct answers. Es un artículo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes tuvieron que haberlo detenido, perdón, tuvieron que haberlo leído detenidamente. Entonces, vamos a la first question. The first question dice, a good title for the article will be, un buen título para el artículo sería. ¿Cuáles opciones le pusieron ustedes? Animated movies are just for kids. Animated movies result in ticket sales and awards. Or big name movies stars avoid animated movies. ¿Cuál sería un buen título? Animated movies result in ticket sales and awards. Results in ticket sales and awards. Muy bien. Number two. Render, render dice que es alguien en el párrafo. Podemos decir acá, párrafo 2. Means, oops, párrafo 2. Acá está. One, two. Having traditional, need to render one single frame. Needed to render one single frame of an animated movie. In fact, frame, some frames can take up to 39 hours to render. Y dice, translate for route to final form, bring a fact to your mind that you knew before or have an opinion. ¿Qué significa render en este caso? El, la palabra render. Translate from our, from route to final form, bring a fact to your mind that you knew before or have an opinion. De acuerdo acá. Dice, taking tradition this party because hours are needed to render. Approximately 7 hours are needed to render one single frame of an animated movie. Se, o sea, dice que se toma por lo menos aproximadamente una hora. ¿Para qué? Dice, para filmar un solo cuadro de una película animada. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué significaría en este caso render? Tell me, please.
¿Qué me diría? Translate for from to final form. Muy bien. Ahora, en el párrafo número 3. Cast. Past para ustedes. El cast. Cuando aparece en las películas, ¿verdad? Aparece al final de las películas. Tiran dice cast. Entonces tiran un montón de names. Choose actors from parts. En este caso, nos dirigiríamos o elegiríamos la número 2. Así hicieron ustedes, ¿verdad? Porque dice, yes, escoger yes actores para sí, las partes. Ajá. Yes. Porque a los actores les dan tal papel, ese es el que va a interpretar. Vamos a ver la number 4. Animated movies have had. Dice que las películas animadas han tenido un efecto en la industria de las películas. ¿Cómo? ¿Positivo, negativo o no? A positive effect. Ha tenido un efecto positivo en la industria de las películas. O sea, eso se viene utilizando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Submit. Vamos a ver cuáles salieron. Todas salieron correctas, ¿verdad? I know that you know. Yo sé que ustedes saben. Entonces, por eso les vengo preguntando a ver que me ayuden a realizarlo. Vamos a ver. ¿Todas están correctas? Yo voy a salir aquí también con el diploma. Con su ayuda. Yes. Thank you very much. Gracias, solidaria con nosotros. You're welcome, teacher. Thank you. Yo también voy a tener mi diploma, miren, porque yo estoy saliendo bien en todo el examen. Ahora vamos a ver. Write para the que words. No nos sintamos tan malos que vamos a pasar tipo minuta bien raspaditos. No, porque yo sé que aquí estamos, todavía tienen chance. A ver, vamos a ver. Write the words en la parte 1, dice. Instructions. Van a escribir en los espacios, dice. Anita accidentally deleted an important file. Dice que eliminó un documento muy importante, dice Anita. So her boss wasn't prepared for an important meeting. Entonces, el jefe de ella no estaba preparado para tan importante reunión. Dice, read the sentences and choose from the words below the one that best defines. Van a leer y van a leer todas estas, ¿verdad? Oraciones. Acá dice, van a leer esta oración y van a elegir cuál de esas palabras es la que mejor define la oración. Por ejemplo, aquí dice que pueden escribir just type the word. Solo iban a escribir la palabra, no era necesario que lo escribieran en mayúscula o agregarle punto. Que a veces cuando le ponen eso, automáticamente se las toma como mala. Vamos a ver la primera, number one. To keep track on your computer files. ¿Cuál describiría mejor la primera oración? You should keep track on suggestions. Vamos a ver. Suggestions. Ahora, number two. Me está tirando en español. If you do it again, you lose your job. ¿Cuál sería en ese caso acá? Reaction or warning? Warning. Warning. It is a warning. Warning. Mm-hmm. Number three. You are so irresponsible. You lose everything. Criticisms. Criticism. Mm-hmm. Criticism. Number four. It wasn't your fault. Someone else deleted the file. En este caso sería... Excuse. And number five sería, you'll probably find the file in the trash on your computer. Sería una prediction. O sea, está prediciendo. Prediction. Part number two. Vamos a la parte número dos. En este caso dice, vamos a completar el párrafo usando el passive, o sea, el passive en los verbos dados. Por ejemplo, just type in the verb. To prepare for a TV talk show, research has to. ¿Cómo quedaría en el passive? Este verbo has do. Be done. Has to be done. Ajá. Entonces el verbo está en su
en su forma infinitiva do. ¿Qué es lo que tenemos que usar? El participio, ¿verdad? Yes, el verbo to be más el participio del verbo, o sea, la tercera fila de los verbos. To find interesting guests, such as movies, movie stars, and authors. Number two, next. The selected people must, y dice rank, el verbo rank. ¿Cómo quedaría el, se le agrega ed? ¿Cómo quedaría la número uno? To prepare for a TV show, talk show. To be done. Has to be done. Vamos a mostrar las preguntas entonces. Vamos a ver acá. Acá, como pueden observar, suggestions, yo le puse S. Y en este caso, me la iba a tomar como mala, creo. Si le ponía la S. Se me fue esa S y era solo suggestion. ¿Ven qué cosas así? A veces uno se descuida y se le van. Warning. Warning está así, correcto. Criticism. Está también, creo, miren cómo se escribe. Criticism. Excuse. Y prediction, están correctas. Solo la primera es que le agregué una S de más y lo más lógico era que me la iba a tomar como mala. Ahora, con la parte número dos, vemos acá, to prepare, les decía, está acá, be done, o sea, vamos a usar el verbo to be más el past participle del verb, que les decía es la tercera columna del verbo. Ahora, la number two, next, the selected people must, y vamos a usar siempre el verbo to be, más, dice que vamos a tener que poner el verbo en su forma, en pasado, infinitivo, in past participle, in order of preference. Entonces sería, be ranked in order of preference. Number three, the top choices, dice, y el verbo está entre paréntesis, es contact. To see if they can appear on the show. Entonces usamos el verbo to be. En este caso usamos el verbo to be. In present, ¿verdad? Siempre. Are contact, the top choices, porque el key me está indicando top choices, contact, are contact, o sea, si está hablando en plural, no está hablando en singular. The top choices, tienen que fijarse y ponerle coco a esa, ¿verdad? Está hablando plural, por lo tanto, el verbo to be tiene que ser plural y usaríamos are. Plural, ¿verdad? The top choices are contacted porque está en su forma en past participle ed, ID, to see if they can appear on the show. And number four, if some of them are unavailable, the next people on the list, y dice, como está diciendo, está refiriendo, the next people, está refiriéndose, personas. Habla plural, ¿verdad? No dice solamente una. Personas, plural. Por lo tanto, tengo que usar el verbo to be conjugado, ¿verdad? En forma presente, más el verbo que le tengo que agregar, el AD, en este caso solo la AD, que es su forma de past participle, y sería are invited to appear instead. Entonces, de ese ya quedaría, aquí les muestro las preguntas. No las terminé, así que me las va a tomar como malas. ¿Miren, pues? La número dos era, ¿be qué? Number two, to be ranked. Be ranked, así. Be ranked. Solo se le iba a agregar la ed más el be. Be ranked. Y luego, are contacted. Y sería... Are invited. Ahora, si le doy otra vez submit, obviamente ya me la sirvo como buena, ¿verdad? Pero si en este caso yo le hubiese dejado la suggestion, si me voy yo a submit, me la tira como mala, miren como les dije. Esa se me fue inconscientemente. Entonces, por eso es que a veces hay que revisar bien las preguntas para que no se les vaya a ir y se las tome como malas, aunque ustedes la vean como correcta. La damos otra vez submit y ya podemos observar que todas están correctas. ¿Ok? No sé si Rafael creo que ya... Sí. ¿Ya está en esta parte?
Did you finish this part? Okay, vamos entonces. Sí. Ya esta era la que yo, con la que yo había empezado. Sí. Esta última ya la anotó también. Sí, ya la tengo. Ya la tiene. Bueno, entonces solo eran estas cuatro, ¿verdad? Porque de ahí ya no hay. El examen final constaba de estos cuatro. Entonces, después de eso, tendría que tirarles acá una pestañita, ¿verdad? Donde les tiene que producir el diploma. No sé por qué ha habido... Pero no me lo tira. No se lo tira. Entonces, lo voy a informar yo ahora para ver si se los pueden arreglar en ese caso. O si no, si me piden sus nombres, pues se los voy a mandar yo así individual para que se los puedan ahí colocar. Para ver quiénes les faltan. No sé si hay alguien más de los que están conectados que no les reproduce, no les tira el diploma de los demás. Mi teacher. A Esther, a Rafa, ¿y a quién más? Han de estar imprimiendo en el ISAFOR. ¿Ven? No, teacher, probablemente todavía tienen problemas con el servidor, porque así me pasó a mí. Entonces hice el reclamo y me dijeron que tenía problemas con el servidor. Incluso probé como dos veces más y no salía hasta la tercera. Yo creo que solo los primeros cinco les iban a dar diploma y a los demás no. A los demás ya no. Somos poquitos, a todos nos van a dar. Se les ha terminado la... Seremos como ocho. Sí, solo Irene, conmigo. Luis. Conmigo eran ocho. Ajá. Somos ocho. Entonces la mayoría siempre se conectaban, eran siete. Pero en el grupo... habían más, el último creo. Soy yo, tal vez logro. No, eso obviamente sí lo van a lograr. Desertaron los otros, teacher. No sé qué pasó con los demás, pero sí, o sea, los que siempre estuvimos aquí, yo ya me los puedo más o menos, ¿verdad? Aquí ya siempre, y Juan no se conectó ahora. ¿John? No está aquí. No vino John, miren. Ya como ya lo pasó, ya dijo. Ya tiene el diploma. Mire qué ya tipo es esto, vea. Miren, ve. Yo pensé que yo se iba. Laura Ramos, Irena, Rafael, vamos a ver, Miguel y Luis. Esther también. Los que siempre estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. No sé si tienen... Permítanme. No sé si tienen más preguntas sobre el examen final. Obviamente ya les di el feedback, ¿verdad? Aquí. No sé si tienen más dudas. En cuanto a lo del diploma, voy a hablar mañana, voy a preguntar a ver qué me dicen, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Si hay algún problema, yo les informo. Bueno, cualquier cosa, bueno, como ya finalizó el curso también, ¿verdad? Solo una pregunta, teacher. ¿Verdad que lo de las presentaciones que usted ha estado usando, ¿verdad que no las ha enviado? No. Las ha enviado al grupo, ¿verdad? Sí, las envié las últimas tres, creo que no envié, ¿verdad? Fueron tres las que me faltaron. Recuérdenme ahí. Yo creo que ahí en el grupo, ahí pueden verlos, se van ahí al chat y luego le dan en documentos. Sí, he visto algunas ahí. En documentos, ahí les tienen que aparecer. Entonces, voy a revisar ahí cuáles son. O bueno, me pueden decir ustedes porque yo ya no ando el número anterior. Y necesito saber cuáles son las, hasta qué fecha se las envié para buscar las demás y terminárselas de enviar, si ustedes las ocupan, ¿verdad? Yo con gusto se las envío. Lo que pasa es que cambié el número. Perdón. Por Rafael fue... cambié el número. No, por John fue y miren, y ni vino por hoy. John. Por John. Por John Wick. Fue. Por John y él ni se apareció ni se dignó. No, pero sí, es que para estudiarlas estaban bonitas las presentaciones. Sí, yo con gusto, yo se las envío. La de septiembre 6, teacher. Septiembre 6, vaya. Sí. Entonces voy a anotar aquí ahorita y ya la voy a enviar. Septiembre 6 fue la última. Y en su sitio web no las podemos encontrar ahí todas ordenadas para de ahí poderlas estudiar. Sitio web sobre... ¿Cuál sitio web? Usted no tiene sitio web ahí de su compañía, de su empresa, de su escuela de inglés o cuestiones así, academia de inglés. En el correo se las puedo mandar si ustedes gustan también. Ajá. De plano, sí, sería mejor. Usted solo me dicen ahí, me mandan el correito ahí, pero permítame, presentación.
inglés corporativo. Ok, esas son las que les debo desde el 6 de septiembre. Yo creo que son pocas ya las que les debo. Sí, pero porque sí. Veíamos como en dos clases, veíamos una o en tres clases. Ajá. Es que a veces como no la terminábamos, continuábamos siempre con la otra. Entonces por eso es que se puede ver que hay, que son varias, pero en realidad no, porque a veces lo que hacía era que las dividía, ¿verdad? Entonces primero daba una y después le mandaba la otra. Les hacía dos documentos aparte, pero en realidad a veces era solo una, pero para que no pesara tanto, la dividía, para que no les costara tampoco descargarla. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, no sé si tienen palabras de despedida para este día. Yo les voy a decir las mías. Voy a comenzar. Yo quiero decirle. No, yo voy a comenzar. Ah, usted va a comenzar. Démosle. Pues. Ladies first. Ladies first. Ay, ya me bajó de una pedrada. Quiere. Me bajó de una pedrada, Irena. Mentira, estoy bromeando. No, ya. Go ahead, me quitó. Please. De la inspiración. Sí, se le fue la inspiración. Mira. Sí, qué barbaridad. Víctima, Rafita. Toda la clase ha estado de víctima. Ya se me fue la inspiración. No, qué barbaridad. Le quitó la inspiración. Dar, como así cuando uno está bajando los mangos de los palos, una sola pedrada. Y con qué puntería. Barbaridad. Y con puntería para acabar de amolar. Entonces, no, vamos, dele usted, dígalo. No, las mujeres primero. Bueno, entonces voy a comenzar yo, ¿ok? Como es la teacher, es el turno de la teacher para despedirse, ¿ok? Bueno, muchachos y muchachas, señoritos y señoritas, jóvenes, les quiero agradecer este tiempo que hemos estado en este curso, en este módulo, impartiendo el curso preavanzado. Sé que somos bien poquitos, pero con estos poquitos yo ya me había acostumbrado, ¿verdad? A los siete de siempre. Y siete mosqueteros. A los siete mosqueteros, ¿verdad? A las dos muchachas, a veces solo dos muchachas tenía. Ahora que está Laura Ramos. Pero de ahí solo Irena y Esther me acompañaban siempre. Y ahora tenemos a Laura, dice ahí, ¿verdad? Entonces me alegra saber de que se conectó alguien más. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia también. Hemos tenido aquí bastante, hemos conversado bastante, hablado bastante. Y fue un gusto para mí estarles enseñando en este curso de preavanzado. Y espero no sea la última vez, ¿verdad? Que nos veamos tal vez en un futuro, si nos cruzamos por ahí también, a ver si me reconocen la cara y yo los voy a reconocer. Estamos bien lejos, ¿verdad? Solután, San Miguel y ustedes, Santa Ana, San Salvador, pero quién sabe, ¿verdad? El destino. San Francisco. ¿Quién sabe, ¿verdad? Salvador es pequeño, ticho. Es bien pequeño y en cualquier momento va a cruzar ahí. Y quién dice, tal vez yo lo diga, ya lo conozco a él. Pero bueno, chicos, fue un placer estar con ustedes y yo les deseo muchos éxitos en sus demás módulos, en sus demás cursos y a darles siempre adelante, ¿verdad? Sigan trabajando, síganse superando, que es muy bueno, la edad no los tiene por qué detener. Y me siento orgullosa de cada uno de ustedes. Y muchas gracias por todo. Por compartir acá, ¿ok? Yes. Thank you. Okay, Tisha. Fue un placer. Con gusto. Gracias, teacher. Pero no llore por nosotros. Ahora voy a llorar a Mario. No se ponga triste. Es la última vez, así que espero. Ya mañana va a tener una noche bien alegre. No, ya va a decir, ya no. Me va a hacer falta. Y voy a decir, yo hubiese estado aquí con los muchachos, decía yo. La verdad, sí. Aunque hay algunos que no me hablaban para nada, para nada. Hay unos que no me hablan para nada y sigo yo queriéndoles sacar. Todavía no me dicen nada. Pero aquí voy. Por lo menos ya les conozco la vocecita. Y a los que quieren hablar, les bajan cortan las alas.
pegan un solo pedazo, una un sola solo, pedrada, dice. Go una ahead, Rafita, go ahead now. No, now ya you no. Can say everything that needed to say to the teacher. No. Bueno, este, miren que hasta el momento creo que no les conozco la cara, solo a Luis, a Esther y a Miguel y a John. De ahí a los demás, creo que no, nunca me encendieron la cámara. ¿Cómo no? Teacher, yo las primeras veces, pero es que como tengo que tener teléfono y computadora, entonces por eso mejor me quedé solo con la comp. Ah, bueno. Porque no, sí, miren que eso era parte. Oye, ¿es cuándo, Rafa? Y yo el asunto que sí, uso no tiene cámara. Y Rafa oscuro, todo negro ahí. No, qué barbaridad. Miren, yo bien clarito se ve. Ajá, yo siempre estaba Rafa, aquí. Nunca, bien chelita, nunca. Bien chelita. Es que no ando maquillaje, por eso es que se me ve así la cara, bien payula. Entonces, por eso les digo, y a los demás, los que estamos aquí, Luis siempre encendió la cámara, Esther siempre, Miguel, ahí se le ve la foto que tiene de perfil, Irena también, de ahí a Rafael. No, lo que pasa es que usted quizás está de luto, teacher. Se fue alguien quizás y... Miren, la camisa modo, es negra. Hay que entrarle, ¿por qué? La camisa es negra. Yo creo que ahí por ahí va, ¿verdad? Ay. Ajá. Ok, bueno, entonces yo ya dije mis palabras. No sé si ustedes aquí terminamos y aquí cerramos todo. Bueno, al menos ustedes las pude decir. A alguien que yo conozco ni lo dejaron. ¿De ay, este Rafa tan víctima. Es en serio. En serio, Rafa. Me dejaron. Qué no, ya ahorita todavía tiene 2 minutos. Sí, todavía. Aunque, no, pues sí, ¿verdad? Ya me vine a conectar ya después, pero ahí las disculpas del caso. Fue el clima y lo culpo nuevamente al clima. Muy mal clima, en serio. Ok, teacher. Bueno, vaya, entonces... Pues le voy a decir algo, teacher, antes que corte ahí y que cierre la pantalla. Ok, antes de que le dé end, finalizar come y los on, corte a todos. No, estamos, cabal. Muy agradecidos, teacher, por su paciencia. Realmente. Y por habernos enseñado bastante gramática, sí, un montón. Meterla así a puro sopapo. No, pero sí, muy, muy interesante. No, uh-huh. Pues sí, pero su manera de cómo nos explicó y la ventaja que nos dio de enviarnos esas clases, pues creo que va a ser de mucho beneficio para nosotros. Sí, así que de mi parte estoy muy agradecido con usted por la paciencia y de también nada. Por los compañeros, con Miguel, con Luis, el sentido del humor que tiene, con Esther, Irena, que sí, tira buenas pedradas, Laura, que se conectó. Ay, resulta. Ha sido un gusto que haber compartido con ustedes el curso, y si Dios permite, pues, ay, y si seguimos adelante en el próximo curso, ojalá estemos juntos siempre. Ojalá que sí, primero para seguirse tirando piedras. Cabal, y yo voy a seguir diciendo que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Para ustedes muchas bendiciones y cuídense mucho, ¿verdad? Éxitos a todos. Así gracias, que... teacher. Y gracias, bueno, ya Rafa nos representó, ya él nos dijo el discurso. Ya dijo él y les agradezco mucho a Rafa y a todos ustedes. Gracias por el tiempo y la paciencia y fue una muy buena enseñanza. Nos explicó muy bien porque la gramática es como bastante difícil para mí. Pero la manera en que usted la explicó me la simplificó y me ayudó a entenderla mejor. Me alegro saber gracias, eso. Teacher. Me alegro y me voy llena de felicidad con eso que me dijeron. No va a llorar. Me siento por orgullosa. Favor, porque no voy vas a llorar a nosotros. Pero usted, ¿cómo lo voy a ver a ustedes? Solo Luis y Esther tienen la cámara encendida. Solo ustedes me van a ver llorar a mí. No, lo que pasa es que este asunto no sirve la cámara. No, por eso, yo no la enciendo, no, teacher, porque me cayó toda la tormenta y estoy toda mechuda. No hay problema. Así que, como bueno, dijo entonces... la teacher, toda payula. Dijo, ajá, exactly. Así, qué ya barbaridad. Ve, ajá, se no, ve la pedra. Se divierten, ¿verdad? Con lo que les digo. Bueno, entonces, ya saben, cualquier cosa, ahí estamos. Éxitos y bendiciones. Cuídense mucho, tengan buenas noches. Gracias, teacher. Gracias, saludos. Teacher. Bye. Gracias, compañeros. Cuídense. Dios, cuídense. Que Dios les bendiga. Adiós. Así sea, adiós. Bendiciones.